soldado que hemos trasladado aquí a la Escuela Militar de Chorrillos, un oficial del ejército peruano que inmoló su vida por nosotros en la batalla del Alto de Alianza, aquel lejano 26 de mayo de 1880. Su cuerpo permaneció en ese mismo campo de batalla por más de 135 años, hasta que los estudios de una maravillosa arqueóloga Milena Vega Centeno lo trajo de nuevo entre nosotros. Junto a él aparecieron sus pertrechos de guerra y objetos personales. La Universidad San Ignacio de Loyola se compromete a realizar una campaña e involucrarse en la misma para lograrse construir el mausoleo histórico que Felipe necesita para que sus restos descansen finalmente en paz. Cuando el deber por la patria nos llama, el amor por el Perú es infinito.